Lo primero que queremos transmitir es lo a gusto, lo bien que se lo pasa a la gente en esos ensayos, en esas clases, y entonces es cuando se puede transmitir en un escenario como es este maravilloso Teatro de Alcañiz, todo lo que se aprende, todo lo que se trabaja durante esos meses del curso, ¿no? En el curso se trabajan muchas coreografías, muchos aspectos de la jota, de su percusión con castañuelas, de sus pasos de baile, de sus posiciones, pero lógicamente cuando llegas al fin de curso hay que seleccionar, y hay que seleccionar esos momentos de las clases más determinantes y que mejor van a quedar y que luego se ajustan al horario que tiene que durar el festival, ¿no? Que aún así, pues claro, siempre se hace un poco larguito, pues porque todo el mundo tiene derecho a salir al escenario y todo el mundo tiene derecho a bailar sus dos jotas, etcétera, 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 ¿no? Claro, siempre vas viendo esa evolución, ¿no? Incluso algunos de ellos durante años. Hay gente que ha salido por primera vez hoy va a salir al escenario por primera vez, y hay gente pues que lleva unos años. Entonces vas viendo su evolución y vas viendo cómo mejoran, pero sobre todo, todo eso es debido a que son gente que quieren bailar, que les gusta bailar y que tienen muy claro que los miércoles vienen a clase a bailar la jota, ¿no? Eso es por lo que ellos evolucionan y por lo que ellos mejoran constantemente.